Good evening, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Very nice, teacher. Okay, very nice. En unos minutos vamos a iniciar. Okay.
Okay, students. Good evening again. Good evening, teacher. How are you today? Fine. Ready for the class? Ready. Okay, very nice. Y ya estamos casi por terminar también, ¿verdad? El módulo. Solo nos quedan después de estas 5 clases más. Okay. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Busy. Busy. Yes. A lot of work? Yes, work and family. Okay, very nice. Ya en este momento solo estoy buscando su asistencia para poder pasarles de una vez. Okay, the rest, para todos estuvo busy la semana. El fin de semana, perdón. My weekend is complicated. Tiene el micrófono apagado, teacher. Yes. Okay, I'm sorry. Me estaba inspirando y con el micrófono apagado. Okay, ya ahorita vamos a pasar asistencia, así que as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Ok, vamos, Carlos Wilfredo Carvajal, Carvajal. Present. Ok, very nice. Daisy Elizabeth Racinos Álvarez. Daisy Elizabeth Racinos Álvarez. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay, very nice. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura.
Present. No sé si no escuché su nombre. Moisés Armando Cruz Romero. ¿Ya todavía no, Nelly? Present, teacher. Ok, very nice. Teacher, estaré activo hasta las 9, oiga, porque me toca entrar a trabajar a las 9 de la noche. De ahí estaré solo escuchando la clase, oiga, después de las 9. Oh, ok, ok. Entonces ahorita va a estar activo hasta las 9. Sí, participando. De ahí de las 9 para allá ya no. Solo okay. Escuchando. Perfecto, pero me deja saber ya cuando no va a estar activo para estar pendiente. Ok, gracias. Ok, very nice. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present, teacher. Ok, very nice. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present, teacher. Yo estoy enferma. No sé si voy a estar hasta las 9 de la noche. Estaré como oyente hoy. Ok, very nice. Yanira del Carmen Gutiérrez. Ok, Yanira, creo que envió un mensaje que dice que está lloviendo fuerte en su zona. Ok, no sé si alguien de los que se haya conectado recientemente no haya mencionado. No, ok. Muy bien. Si recordamos un poco sobre la última clase, vamos a ver si recordamos qué fue lo que estuvimos practicando. What do you remember about the last class? ¿Qué recordamos sobre la última clase? Ajá. El presente continuo y el progresivo que se da en futuros eventos. Ok, present continuous or progressive, que es lo mismo, ¿verdad? For future events. Ok, muy bien. Para nosotros formar oraciones con el continuous y en future events, lo que hacemos es que al complemento, ¿verdad? Le agregamos una expresión a futuro. ¿Cuáles son algunas de las expresiones a futuro que le puedo agregar al complement? Tomorrow. Tomorrow. Next week. Next week. Next week. In 5 years. In 5 years. Ok, entonces. Next month. De esa manera yo puedo generar lo que es una oración con future, aunque esté utilizando un present continuous, ¿verdad? Ok, y les dije que no nos fuéramos a confundir entre el present continuous y el will be o utilizar el going to, ¿verdad? Porque tienen un parentesco entre el going to, porque puede parecer que lleva ahí en el going, ¿verdad? Pero el going to es una estructura solamente para futuro y el going to es auxiliar. Entonces no nos vayamos a confundir en esa parte para que vayamos a tener problemas, ¿verdad? Ok, very nice. Vamos entonces ahora a también recordar que estuvimos leyendo sobre unos párrafos. ¿Se recuerdan de unos textos que estuvimos leyendo? Sí. Ok, ¿sobre qué? Events at the workplace this year. Ah, ok, yes, very nice. Excellent, mister. Very nice, ok. Ahora vamos a pasar nosotros a lo que es a esta siguiente parte. Esto fue lo que estuvimos practicando ayer, el viernes. Ok, y era sobre, ¿verdad? Los scheduled events at the workplace. Y aquí era sobre los articles, ¿verdad?
about activities to keep employees happy. Era sobre una forma de cómo trabajar con los empleados para que estén felices en el trabajo, ¿verdad? Usted como manager o como boss, ¿cómo puede aplicar esto, verdad? Y aquí tenía los diferentes tipos de juegos a aplicar. Ok, y aquí también vimos cuáles eran true, cuáles eran false. Very nice. Ok. Vamos ahora a pasar a esta parte. Vamos a ver si acá en esta parte me ayuda a leer lo que es Pablo. Can you please help me to read this? I will be able to ask for and going specific information about the future events at the workplace. Okay, very nice. Me parece que esto sí la hicimos, ¿verdad? Practicamos esta, ¿verdad que sí? Practicamos esta conversation. No, teacher, no recuerdo que la hemos hecho. No, vaya, ok. No sé los demás, pero... Ok. Y acá tenemos la pregunta, ¿verdad? What events are taking place at your workplace these days, ¿verdad? Ok, vamos a ver si me ayuda en este caso Roxana. Roxana, what events are taking place at your workplace these days? Okay, los eventos. Diarios en el web, gerencia, manager, supervision. Supervisores. Okay, pero aquí le está preguntando que what events are taking place at workplace these days. O sea, como qué eventos habrán en el lugar de trabajo en estos días. ¿Cómo sería club cierres, como cierres financieros? Okay, we are having closing financials month, ¿verdad? Report, presentación de reporte, report present. Ok. De los mismos cierres. Ok, very nice, excellent. Ok, Juan José, what events are taking place at your workplace these days? Hay, ¿cómo puedo decir? Estoy preparando una capacitación. Training es capacitación, pero preparando. I am training. I am preparing a training. Okay. I am preparing a training for students of ITCA Santa Ana. Okay, very nice. Excellent. Okay, Pablo, what events are taking place at your workplace these days? El micrófono, creo, Paul. Okay. Nelly, what events are taking place at your workplace these days? My co-workers are traveling to Guatemala City this week. Okay, very nice, excellent. Tatiana, what events are taking place at your workplace these days? I have that to do accounting items. Okay, very nice. Luis Javier Castillo, what events are taking place at your workplace? In my workplace,
have we have a visit to customer on San Miguel City. Okay, very nice. Excellent. Okay. De esta forma nosotros hacemos preguntas, ¿verdad? Sobre los eventos que se estarán llevando a cabo en estos días. Very nice. Okay. Ahora acá tenemos una conversation, ¿verdad? Vamos a practicar esta conversation. Repeat after me. Luis, good afternoon. Luis, good afternoon. This is Rita. This is Rita. The new secretary. The new secretary. I just want to confirm some information. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending. The IT staff is attending. And the conference is taking place. In the great room. Rita. By the way. When are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. They are arriving on Friday morning. Okay, very nice. ¿Hay alguna palabra en la que ustedes tengan duda de la pronunciation de las que están acá? ¿No? Materials. Yo quizás la oración completa, porque dice Rita, I want to know. ¿Cómo se pronuncia la oración completa? Esta. Ajá, sí. Ok, hay dos formas. El want to, ¿verdad? Se pronuncia, valga la redundancia, want to. Y está la otra forma que se puede pronunciar wanna. Si yo digo wanna, es como que estoy diciendo want to. Si yo a alguien le digo, hey, I wanna go to the gym, es lo mismo que decir I want to go to the gym. Entonces, este wanna me da esa pronunciation, ¿verdad? Y es lo mismo que yo diga, I want to go to the gym. Es lo mismo que diga, I wanna go to the gym. Ok. Pero quiero aclarar que esto sí es exclusivamente solo pronunciation. No escritura. No escritura, solo es para pronunciation. Si usted escribe wanna, está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente es para pronunciation. Lo puede utilizar, sí. ¿En qué manera? Utilizándolo, por ejemplo, cuando usted chatea con sus amigos,
¿verdad? Ahí sí tal vez se puede utilizar. Pero si en un texto usted escribe wanna, está incorrecto. Pero si yo lo estoy leyendo así de un libro y lo pronuncio wanna. Ah, no, no hay problema. Que para pronunciation sí no hay problema. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí dice, I want to know. Yo puedo decir, I want to know. Y estamos bien. Siempre que sea para pronunciation, no hay problema. Okay, y la K no se escucha ahí. I wanna know. Sí, correcto. El verbo es know. Saber, quiero saber. Ajá, saber o conocer, ¿verdad? Pero está como adorno la acá, ¿verdad? Acá. Solo se pronuncia no. Okay. No. No. Uh-huh. Ok. Si yo escribo no sin la K, significa now. Entonces tengo que tener ese cuidado, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Repeat perfecto. After me. Want to. Want to. Want to. Wanna. 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 I want to go to the gym. I want to go to the gym. Okay. I wanna go to the gym. I wanna go to the gym. Okay, muy bien, excelente. ¿Alguna otra expresión o palabra que tengan ustedes dudas en la pronunciation? Teacher, donde dice when are the materials available, ¿verdad? When are the materials arriving? Arriving. Okay, thank you. Okay, very nice, excellent. Entonces esta es la conversation, ¿verdad? Acá tenemos una parte que vamos a ir a trabajar, ¿verdad? Que complementar acá. Ok, very nice. Entonces vamos a ir ahorita, les voy a dar unos 5 minutitos para que complementemos esa parte y para que practiquemos la conversation, ¿ok? Teacher, okay. Yes. Si me desconecto un momento porque está lloviendo bien fuerte en mi casa. ¿Se va a desconectar ahorita? No, o sea, sí, se va el internet. Ah, ok, muy bien. Es porque está lloviendo demasiado. Ah, ok, muy bien. There we go.
and the conference is taking place in the weight room. Rita, by the way, when are the materials arrived? Do you know? Great. Yes, they are arriving on Friday morning. Ahora, Moisés. Ok. ¿Quién va a estar conmigo? Si querés, dale vos, Javier, porque como ya leíste, después a mí me toca leer Rita. Ah, va. Ok. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I wanna know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, where are the materials arriving? Do you know? Yes, they are arrived on Friday. Ahora, yo voy a leer lo que dice Rita y si no me equivoco, Moisés, lo que dice Luis, ¿verdad? Sí. They are arriving on Friday. La segunda, ¿quién estará atendiendo la conferencia? ¿Who o dónde? ¿Who qué es? Creo que... No. ¿Dónde es? ¿Quién? Ajá, cabrón. ¿Quién estará atendiendo la conferencia? De Rita, de Austin. I want to know. Bueno, pues aquí dice la... Sería de IT staff. Al del el área de IT. Is attending. Ajá. Y la tercera, la respuesta es, where is the meeting taking place? Este, ya practicaron la conversación, sir. No, todavía no. ¿Cómo es? Is a meeting taking, así tendría que ser. No. Tenemos que poner, where, dónde. What is the attending? Para decir dónde. Ajá, porque es pregunta, no es. Para preguntar el lugar. What is the meeting? Y aquí, como la segunda es who, quién es. Who is? Ajá. Where is the meeting talking? Y las íbamos a contestar o solo las íbamos a hacer. Teacher, yo no escuché muy bien porque he tenido problemas de audio. Acá la solo íbamos a contestar o íbamos a practicar la conversación. Practiquen la conversación también. Ah, ok, gracias. Ok. Vamos. Bueno. Where is it taking place? Well, the IT staff is attending. On the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes,
They are arriving on Friday morning. Invertimos ahora. Otra vez. Bueno, comenzaría yo entonces. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to recover some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. Where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? God is, yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Y de ahí solo la del punto 3 había que contestar, ¿verdad? Sí. No, pues ya estamos. Terminamos. Ok, muy bien. Sí, ahorita vamos para la principal. Ok. Okay, do you all finish, verdad? Yes, teacher. Yes. Okay, muy bien. Not perfect. Vamos ahora entonces a ver esta parte acá. ¿Me confirma si van a pantalla? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, number one, they say, use a conversation about to help yourself. Tenían la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta number one? When are the materials arriving? When are the materials arriving? ¿Verdad? Ok, entonces aquí utilizamos el... When. Muy bien. En number two, ¿cuál es el que teníamos en number two? Who is attending the conference? Who is attending the conference? Very nice. Luego la última. Where is the meeting taking place? ¿Verdad? Okay, excellent. Entonces hoy lo que ya tenemos es que estamos utilizando WH questions. Cuando utilizamos WH questions, ¿verdad? Estamos practicando lo que dijimos la vez pasada, que ya utilizamos para hacer una pregunta más puntual, ¿verdad? Sobre lo que yo necesito. Y ahora vamos a pasar a esta parte, WH questions, ask for specific information. O sea, cuando nosotros hacemos una pregunta con WH,
Lo que pasa es que yo hago una pregunta más directa, más dirigida hacia qué es lo que quiero saber, ¿verdad? Ok, very nice. Y luego me aparece acá también de donde dice la structure. ¿Se recuerda que la vez pasada vimos la structure con el verbo to be y vimos la structure con el simple present, ¿verdad? Para utilizar WH. Ok, es la misma. Los WH nunca van a cambiar la estructura normal de una conversation, sino que simplemente van a ir al inicio de esa estructura. Entonces acá tenemos el WH al inicio, el structure. Luego llevamos el verbo to be. Luego el subject. Luego el verb with ing y el complement. Plus el question mark. Que nunca debe faltar el question mark, ¿verdad? Ok. Entonces, significa que si yo quiero hacer una pregunta con este tipo de estructura, debo agregar acá lo que primero me dice, ¿verdad? WH word, why. Luego llevo el verbo to be, que es is. El subject, que es he. El verb with ing, que es meeting. Y el complement, plus el question mark. Why is he meeting the new people? ¿Verdad? Why is he meeting the new people? Y acá está lo que le explicaba la vez pasada. Cuando yo pregunto con why, la respuesta siempre va a ser con because. ¿Verdad? Porque el why me sirve para apuntar por qué. Y el because me sirve para responder como por qué, ¿verdad? Ok. Luego tenemos la siguiente. When is the new office launching? ¿Verdad? Que cuando se va a aperturar la nueva oficina. Ok. Y entonces acá también nos tira y dice, it is launching on, ¿verdad? Porque el it me hace referencia a the new office. Ok. Where is your boss having the annual meeting? Entonces, si usted conteste, my boss is having the annual meeting in, ¿verdad? Si ustedes se fijan, normalmente cuando respondemos, respondemos con la parte del complemento inicialmente, ¿verdad? Ya se fijaron, ¿verdad? Why is he meeting the new people today? Because, y aquí damos otra expresión, ¿verdad? Y aquí cambia un poquito. Pero, por ejemplo, when is the new office launching? Aquí yo puedo decir the new office launching on, o puedo decir it is launching on. No hay problema, cualquiera de las dos formas lo puedo utilizar. Luego, cuando digo, where is your boss having the annual meeting? Yo puedo decir, my boss is having the annual meeting in, y aquí doy la fecha de cuándo. Ok. No sé si está acá hay alguna pregunta, o everything is clear like water. Like water. Well, like water, ¿verdad? More or less, teacher. Ok, very nice, perfect. Bueno, vamos a trabajar acá en dos cosas. Primero vamos a trabajar en esta parte. Complementar estas preguntas, ¿verdad? Vamos a complementar estas preguntas. Así que les voy a dar unos minutos acá para que lo hagan acá en la sesión principal. Ya está la primera. Miren, what company are you working for? Ok. Ahora vamos a complementar la 2, 3, 4, and 5. ¿Ok? Ya tenemos las WH. Lo que tenemos que agregar es el resto. Ok.
Let me know when you finish. Image. Finish. Finish. Okay. Finish. Okay. Teacher, aprovechando este momento, the question number three se refiere a entregar algo, los cheques. Y yo en un reporte necesitaba poner un día de estos cuando uno pide cotizaciones, precio y tiempo de entrega. Entonces, para poner tiempo de entrega, ahí buscando en San Google, me aparecía solo delivery. Pero delivery es como más a domicilio, va. Sí. Entonces, ¿se tendrá que ver con este handling para poner así tiempo de entrega? No. Pero para el tiempo de entrega está también esta expresión que le acabo de escribir acá, due time. Due time. La fecha límite. Ok. Se interpreta así, tiempo de entrega. Yes. Yo te pago algo cuando me lo entregas.
Ok. Ah, en este caso es cuando, por ejemplo, usted dice cuando se compra algo y se entrega, ¿verdad? Ajá, correcto. Cuando okay. Es más que todo bajo pedido, productos importados. Ah, no, entonces sí, delivery. Como es entrega, es delivery. Ah, es delivery. Sí, porque delivery es exclusivamente para entrega, ¿verdad? Cuando es algo así al domicilio. Ah, pero no, a ese es lo que no es domicilio, es como que yo solicito una cotización y me dice, vaya, si te, no lo tengo acá, solo bajo pedido, en fábrica de China, cosas así, ¿va? De Panamá o que vaya. ¿Cuánto vale esto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo de entrega? Ah, si lo pido ahora, viene en 3 semanas, de 4 a 5 semanas. Entonces yo tengo que ir al lugar a traerlo. Pero ese tiempo de 4 a 5 semanas es el que... Delivery es, time. Esa expresión que yo estaba buscando. Se le agrega el time, delivery time. Sí, ahí también igual podría ser delivery, porque de hecho, aunque no sea a domicilio, pero sí domicilio. Tiene que pedirse, ¿verdad? Online siempre. Ajá, entonces ahí podemos agregar ese, delivery time. Delivery. Okay. Time, pero si usted quiere decir when is the due time to have it, ¿verdad? Puede ser when is the due time to have it. ¿Cuándo es la fecha límite para tenerlo, verdad? O sea, para que usted lo pueda adquirir. También lo puede utilizar. Ah, ok. Due time to have it. Due time, sí. Cuando sea okay. El due time. Gracias. Siempre que ustedes vean el due time, se va a referir a qué es fecha límite de algo. Y el delivery time también aplica, me decía. Sí, el delivery time sí es la fecha de entrega. Ah, ok. Ok, very nice. Ok, ready? Yes. Ok, vamos a ver number two. La primera la tenemos, ¿verdad? What company are you working for? ¿Para qué compañía estás trabajando, verdad? Yes. Ok, vamos para la segunda. How is he dividing, no sé cómo, dividing? Dividing. The groups. The groups, ¿verdad? Ok, esta E entra en aquella regla, ¿verdad? Que es muda. Entonces, se elimina y se agrega ING. Correcto. Entonces, how is he dividing? Repeat, dividing. 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 Okay, vamos con la siguiente. When is she? Handing. Checks. Okay. When is she handing the checks? Okay, handing. Cuando estamos handing. Entre la E, A y la E. Hola. Entre la A y la E. Handing, sí, correcto. Handing. Ok. Ok, cuando decimos handing, también puede ser handing, puede entrar en la parte de administrar, ¿verdad? De controlar, o en cierta medida también puede entrar un poco en entregar, ¿verdad? Pero en este caso, un entregar referente a por lo que es un pago, ¿verdad? Se puede utilizar hand, the checks, porque es los pagos, ¿verdad? Entonces puede entregar el cheque de pago. Ahí puede ser entendido de las diferentes formas. When is she handing the checks? Very handing. Handing. Ok, vamos con el number four. Which factory is your boss? Visiting this month. Okay.
Which factory is your boss visiting this month? Visiting. 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 Okay, which factory is your boss visiting? Okay, vamos con la última. Why is the new secretary working the next Saturday? Secretary working the next Saturday. Why is the new secretary working the next Saturday, verdad? Okay, very nice, perfect. Ahora sí, repeat after me. What company are you working for? What company are you working for? How is he dividing the groups? How is he dividing the groups? When is she handing the checks? When is she handing the checks? Which factory is your boss visiting this month? Which factory is your boss visiting this month? Why is the new secretary working the next Saturday? Why is the new secretary working the next Saturday? Okay, very nice, excellent. Okay, ahora nos vamos a ir a trabajar nuevamente. Tenemos principalmente acá. Okay, se logra ver bien así, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a crear 5 questions about a job, sobre el trabajo, ¿verdad? Digamos que Nelly le toca trabajar, por ejemplo, con Gianni, por ejemplo. ¿Verdad? Ok, entonces, acá Nelly primero crea sus 5 preguntas referente al trabajo, pero dirigidas para Gianni, ¿verdad? Ok, y Gianni va a crear las 5 preguntas dirigidas para Nelly. Cuando ya cada quien tenga sus 5 preguntas, entonces vamos a la parte de questions and answers. O sea, Nelly le hace la pregunta 1 a Gianni y Gianni se la tiene que responder. Y así sucesivamente hasta llegar a las 5. Luego, cuando ya Nelly le terminó de preguntar las 5 a Gianni, viene Gianni y ahora es ella quien le va a preguntar las 5 a Nelly, y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si me explico. Yes. Yes. Okay. Yes. Son preguntas referentes al trabajo, ¿verdad? Apliquemos las preguntas referentes al trabajo utilizando present continuous. Okay. Okay, very nice. Give me a chance. Antes déjenme, Moisés me dijo que va a estar. Lucía, René, and Ingrid, are you ready? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, Francisco and Carlos Carvajal. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, Carol. Yes, teacher. Okay, very nice. Okay, perfecto. Es para formar bien los grupos, ¿verdad? Okay. Vamos a ver acá. Moisés. Ok. Vamos a ver. Ok, ahorita vamos entonces.
Ahorita estamos trabajando con la creación de las questions, ¿verdad, Juan y Francisco? Sí, teacher. Yes, teacher. Ok, very nice. Teacher. Yes. Para preguntarle cuántas reuniones estás teniendo la semana, sería cuar the meeting. How many? ¿Se recuerdan de los contables y los no contables? Sí. ¿Lo podemos usar? Sí, claro. Vaya, pues. Gracias. Ok, very nice. Okay. ¿Cuántas reuniones estás teniendo en la semana? Sure. Yo solo tengo dos preguntas, pero pues quiero, bueno, y quiero consultar si están bien. Ok, la primera. When are you having break this week? Ajá, muy bien. Segunda. Who are you working with? Who are you working with tomorrow? Es como con quién trabajas. Sí, sí, mañana. Sí, correcto. Así está bien. Sí, está bien. Con ese tenía más dudas. Ok, no, está bien, está bien. Puede ser, who are you working tomorrow with, o who are you working with tomorrow, cualquiera de las dos formas. Ah, mejor tomorrow with. Ok, very nice. Tomorrow with. Se puede, what are you eating at lunch this week, o this Monday, o on Monday? Sí, sí, se puede. Sí, claro.
¿Cómo vamos acá? In progress. Okay, very nice. ¿Cómo vamos? Haciendo las preguntas. Okay, very nice. ¿Cómo vamos acá? Haciendo las preguntas, teacher. Okay, very nice, very nice. Okay. Ah, no, por eso es visit. Es visit. Ajá, pero this next week, para la próxima semana. Ahí está. Ok. Teacher.
Teacher, hemos unido ideas y hemos formulado 5 preguntas y las 5 vamos a contestar ambas, ¿verdad? 5 es individual. Que nos estamos aquí quemando las neuronas, buscando entre preguntas. ¿Entre las dos han hecho las 5? Sí, ajá. Ah, pues solo hagan las últimas 5 más. Ok, teacher. Comprendemos, okay. Teacher. Ya ven que siempre les encuentro solución, ¿verdad? Sí, no, increíble, teacher. Ok, seguiremos buscando otras 5. Ok, pues, muy bien. Thank you, teacher. Vaya, entonces, Lucy. Vaya. Tenemos 5. Lo único que no escribí las suyas. Vaya, se la dicto si gusta. Antes que sí, se nos vaya el teacher. Teacher, una consultita. Todos los verbos, obviamente, tenemos que utilizar, por ejemplo, when are you the next event are you working? When sería are you, working. When are you? Where are you? Ajá. The next event are you working? Workplace. Ahí lo que le hace falta es el verbo. No, yo puse are you working. When are you working? Ajá. Repítame la pregunta. When are you the next event at your working? Ah, ok, es que después del verbo to be debe ir el verbo. Ah, entonces sería when are you working the next your week. Next week tiene ahí, ¿verdad? Next week, ajá. Ajá, correcto. Ah, ok. Teacher. No. Ajá. ¿Y which is play visiting this week? Which is? Working. Which is plus visiting this week? Ah, sí. ¿Dónde es la última visita esta semana? Ajá. Ajá, ok. Okay, teacher. Working the next. Okay. My closet. I am washing my closet. Ajá, ajá, sí es. I am washing. Washing. Sería my closet, ¿verdad? My. Se escribe C-L-O-T-H-E-S. Cloches. Clo. Cloches. Cloches. La otra es, where are you studying English? ¿Dónde estudias inglés? Where are you studying English? I am studying English. Studying, ¿verdad? ¿Cómo? Studying. I am studying English. Studying. Studying. Studying English. Study or studying, teacher? Studying. Studying. Okay, I am studying English. In my house, por ejemplo, en su casa, porque estamos. Yes, I am studying English in my house. O puede ser en inglés corporativo, bueno. My house. La otra es. Where are you repairing your shoes? ¿Dónde reparas tus zapatos? También puede ser una respuesta negativa, ¿verdad, teacher? Por ejemplo, yo no reparo mis zapatos. Ajá, correcto. Entonces, ya, I no repairing my shoes. Ok. Yo compro nuevo, dice. Igual. Ahí al shopping, vamos. No, al shopping.
¿Cómo vamos acá? Hemos terminado ya casi la quinta. Okay. Avanzando, teacher. Very nice. Vacation, este, tendría que ser, how often do you having? Having, ajá. Having, ING, sí. Ajá. Así, así lo puse, ING. Vacation. Ajá. Ajá. Sí, así. Having. Sí. Vacation, holidays. Y la tres. Entonces sería tratan. Tratan de very well. Quiero ver traer a tres. ¿Cuántas reuniones estás teniendo la semana? Dice, ahí estoy teniendo es este, no, a ver, I am not having to do a plan these days. Okay. No sé si está bien. You sure? Yes. Díale la pregunta, Luis. When are you finished the new plan? When are you? When are you finished the new plan? Finish or finish? Me pregunta cuándo voy a finalizar el nuevo plano. Ese, pero yo pues le respondo, I am not having to do a new plan these days. Ok, la, no sé, pero, si la, pero no sé, el verbo le escuché a Luis, finish. Sí, es finishing. Ah, finishing. Sí. Ah, finishing, ok, ok. Entonces bueno, yo asumo como finishing, que sí tengo. Ajá, y lo voy a terminar un día. Entonces, no, ahí te le preguntar, I'm not finishing the new plan because I don't have one. Ah, ¿cómo? I am not finishing the new plan. The new plan because I don't have it. I don't have. Correcto. I don't have anything.
I don't have one. I don't have one. Bueno, tengo uno. I don't have one. Oh. Uh-huh. Y se puede I don't have anything también. No. I don't have anything. Pero ahí, tiene que ser I don't have any plan. Any plan. O como le están preguntando con present continuous, puede decir I'm not having any plan. I am not having any plan. Ajá. O I'm not having, not finishing any plan. No estoy terminando ningún plano. Ajá. Ajá. Oh. Este, entonces él tendría que responder She isn't. Uh-huh. She isn't finishing any plan. Uh-huh. O finishing también. Finishing, sí, como tiene que ser con el verbo siempre. Ajá. Uh-huh. Okay. Okay, welcome. Este, y en esta, por ejemplo, yo, bueno, cuando utilizo el heading para preguntar, y luego cuando voy a cuando él va a responder y yo tengo que escribir su respuesta, yo también tendría que escribir having. He's having tal cosa. ¿Sí? O no sería he's has, ya no, no, ¿verdad? No, tiene he's que ser having. Siempre el verbo va a ir en, esa es la que tiene este tiempo, que los verbos van igualito en todo, en pregunta, respuesta afirmativa y respuesta negativa. Ajá. ¿Cuál es la diferencia del presente continuo y el presente perfecto continuo? Más o menos leí ahí que hay dos así, pero no sé cuál. Es que es el simple present y el present perfect y el presente continuo. Sí, pero no hay uno así que se llama simple perfecto yes, pero ese continuo. Pero ese es present perfect continuous. Ah, present, perfect. Ajá. Continuous, ajá, pero ese tiempo es otro. Que a pesar de que es present, dice yo había estado estudiando. I had been studying English for more than 10 years. Porque está el present perfect simple también y el present perfect continuous también. Sí, exacto. Pero esos son otros tiempos donde ya se habla en tiempos perfectos para decir yo había estado o yo he estado es en el simple. Uh-huh. Okay. Gracias. Teacher, yes, teacher, sí. Y plan, creo que sería flat, ¿verdad? Plano arquitectónico, algo así, un plano flat. Ah, que usted se está refiriendo al plano de ¿cómo se llama? Dibujo. Sí, ajá. Un plano, es flat, ¿verdad? Sí, yo pensé que estaba, por ejemplo, algún plano de plan. De trabajo, ¿ah? Ah, no, es plano. Ajá, maqueta, yes. ¿No? Yes, claro. Ahí, pero igual siempre puede decir plan o architectural plan. Como ahí depende cómo estén hablando, porque si están hablando, digamos, en el contexto de construcción, va, y ustedes ya tienen la plática, ya solo dicen el plan. Uh-huh. But do you have the plan? Y no hay problema, ¿va? Pero si no tienen el contexto, puede decir the architectural plan. Construction. Ajá, o the building plan, por ejemplo. The building plan, ajá. Pero siempre es plan, ¿verdad? Porque es el plan. Mm-hmm. Ok, thanks. Gracias. Bueno. Okay. Where are you having break this week, please? Sí, me voy a tener que gritar porque así se viene. When are you having break this week? He is speaking. Speaking. With. Your bus, ¿verdad? Sí. Yes. Where are you visiting the next area? I visit the next area in
in the morning. No, no. ¿Dónde? Ah, perdón. ¿Dónde? No, le entendí mal. ¿Dónde? Do you finish already? Yes. ¿Ya estuvo? Yes. Yes. Yes, teacher. Ustedes son rápido y furioso. Okay, very nice. Ya solo vamos a esperar que los demás compañeros terminen para regresar. Okay. 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 Okay, do you all finish? Yes, finish. Okay, very nice, excellent. Okay, vamos a ver. Vamos a ver algunas de las preguntas que crearon. Tatiana, una de las questions que usted creó. Where are you visiting the next area? Okay, very nice. ¿Qué le contestaron? Hablando en tercera persona o cómo me contestó. Yes, en tercera persona, yes. He visiting the area in the building 7. Ah, okay, very nice, excellent. Carla. Una de las preguntas que usted hizo. When are you having the meeting? Okay, ¿y qué le respondieron? Elena is having a meeting on Friday at 2 p.m. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar ahora a Pablo. Una de las preguntas que usted hizo, Pablo. And where are you doing at work? Okay, ¿qué le respondieron? She is checking her email. Okay, very nice. Vamos a escuchar ahora a Nelly. Una de las preguntas que usted hizo, Nelly. When are you having break this week? Okay, ¿y la respuesta que le dieron? Luis is having break on Thursday.
Okay, very nice. Ahora vamos a escuchar a Juan, una de las preguntas que usted hizo, Juan. Where are you going the next vacation? Ah, okay, muy bien. The next vacation a Florida. To Florida. Okay, very nice. ¿Quién va para Florida para que nos lleve? Okay. Dijo que no lo quería que lo revelaran. Ah, vaya, no quise que lo dijeran, vaya, pero ya sé quién. Ok, muy bien. Vamos a escuchar a Ingrid. Una de las preguntas que usted hizo, Ingrid. Yo pregunté: How many years have you been working for the company? Ah, ok, muy bien, muy bien. Esa pregunta está buena. Pero ese ya no es present continuous. Ese es present perfect continuous. Porque la pregunta dice, ¿cuánto tiempo ha estado trabajando, verdad? Para la compañía. Entonces es un tiempo que viene con significado pasado y que todavía sigue en el presente. Ha estado trabajando. Se llama present perfect continuous. Porque ya no lleva, si usted se fija, no lleva verbo to be. Sino que ya va have you, ¿verdad? Have you been working, ¿verdad? Ok, entonces el verbo to be sí lo lleva, pero ya no lo lleva con el presente, sino que lo lleva en pasado perfecto, been. Que ese es otro tiempo que más allá lo vamos a ver. Ah, bueno. Ok, otra pregunta que haya hecho Ingrid. Sería la, permítame. Where is your boss attending the group? Ah, sí, muy bien, excelente. ¿Le respondieron? La respuesta es my boss is attending the group in the sala de junta, meeting. In the meeting room. In the meeting room, mm-hmm. Ok, muy bien. Luis, una pregunta que usted ha hecho, Luis. Voy. Espérenme. Ahí está. Where are you visiting the next project? Uh-huh. She's visiting the next Wednesday. Okay, she's visiting the next Wednesday. Okay, muy bien. Carlos Wilfredo Carvajal, una pregunta que usted haya hecho. Who is the preparing the coffee in your office? Okay, muy bien, buena pregunta. The coffee is prepared by the orderly. By the orderly, okay, muy bien. Excellent. Muy bien, excellent. Carol, una pregunta que usted haya hecho. Why are taking tours nocturnes in your work? Why are you taking night turns at your work, verdad? Yes. La respuesta es because service is 24/7. It's 24/7. Yes. Okay, very nice, excellent. Ok, vamos ahora entonces a esta parte. Todavía nos falta aquí que pasar a esta siguiente parte. Muy bien, great job. Ok, tenemos acá otra conversation. Vamos a ver acá si me ayuda. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es que van a repetir. ¿Se logra ver así de pequeño como lo he hecho? ¿Se logra leer? Yes. Ok, vamos a ver, escuchemos. Y repitamos a la vez, ¿verdad? Hi, Beth. Long time no see. Hi, Beth. Hi, long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? What are you doing these days?
I am okay. I am okay. Well, I am working on a new project. I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course. A colleague who completed the course. Is taking a training in England these days. He's taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know? I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, very nice. ¿Alguna palabra en la que tengan duda? Also, ¿qué significa? Also. And also, I am checking. Y también, ¿verdad? Also también significa también. Oh. Okay. Y le dice acá, ¿verdad? Sí, que estoy trabajando en un nuevo proyecto y también estoy tomando clases en un curso de inglés, ¿verdad? Sí, dígame. How about you? Ahí esa forma es como preguntar, ¿y tú, verdad? ¿Y usted? ¿O y vos? Cualquiera de esas tres formas. How about you? Okay. On my own, teacher. On my own, okay. Dice, I am studying on my own. Cuando dice, I am studying on my own, estoy estudiando de mi propia parte, ¿verdad? Es como decir, ¿no? Yo mismo estoy estudiando ahí. Ok. Y aquí le dice, miren, que está leyendo algunas novelas para tener mejores resultados. O sea, que aparte del curso, él estudia por su cuenta. Está practicando extra. I'm studying on my own. Estoy estudiando por mi propia cuenta. Ok, ¿alguna otra duda? No, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos esta parte cuando hablamos for temporary situations, ¿verdad? How to use present continuous for temporary situations. Cuando hablamos de temporary situations, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, vamos a ver si me ayuda Nelly a leer esta primera parte. Use the present continuous for temporary situations. Expression these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspects to the activity. Okay, repeat after me. Thank you, Nelly. Use the present continuous. Use the present continuous.
For temporary situations. For temporary situations. The expressions these days. These days. And at the moment. Are often used to emphasize. Are often used to emphasize. The temporary aspect of the activity. The temporary aspect of the activity. Ok, muy bien. Y acá es donde nos dice, ¿verdad? Que utilicemos el presente continuo para hablar sobre situaciones temporales. Las expresiones, por ejemplo, estos días y en este momento son normalmente utilizados para enfatizar, ¿verdad? Algo temporal sobre el aspecto de la actividad que se está llevando a cabo. Ok. Entonces, como estamos hablando de continuous, ¿verdad? Estamos hablando para hablar de algo que se lleva a cabo en este momento. Por eso utilizamos these days o at the moment. Cuando decimos these days, en estos días, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a Juan, what are you doing these days? What are you doing on these days? Ay, piense que teacher repita porque se quedó estática un momento la pantalla, como que tuvo problema de señal. Ok, what are you doing these days? I do in my house. Ok, I am, ahí faltaría agregar el verbo. I am. Podría ser, I am resting in my house, ¿verdad? Ok. Es que se está quedando, como que tengo un problema de señal porque se queda estática por un momento. Ok, very nice. Excellent. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Pablo, what are you doing these days? I am working in the project. Okay, these days, ¿verdad? These days. Okay, si yo le pregunto a Carla, por ejemplo, what are you doing these days? I am doing work. Okay, muy bien. Por ejemplo, la pregunta es what are you doing? ¿Verdad? These days. Ok. Ahí se puede, si vamos a hacer dos cosas, en las dos se usa el ing, ¿verdad? Yes. Excelente. Por ejemplo, cuando yo le pregunto, what are you doing these days? No necesariamente me tienen que responder con el do. ¿Verdad? Porque yo lo que les estoy preguntando es, ¿qué están haciendo? Entonces, ya ustedes pueden escribirme el verbo de acción, qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, si yo digo, I am playing soccer, por ejemplo. These days. ¿Verdad? Ahí tengo una respuesta. Ahora, si quiero agregar dos, por ejemplo. I am reading a book. And studying French, por ejemplo. French. Okay. I'm reading a book and studying French these days. Yo puedo utilizar estas formas, ¿verdad? Y no hay problema. ¿Y si hacemos como tres acciones en esos días, ya se dividirían con coma y así, ¿no? Correcto. Ya diría, por ejemplo, I'm playing soccer, I'm reading a pero book, ahí no se utilizarían, and I'm studying French these days. Pero ahí no se utilizarían los que habíamos usado, que en then, later, todo eso, ¿no, verdad? No, porque solo son tres actividades.
Si ya eso se utiliza cuando estamos hablando de un texto un poquito más complejo. ¿Y si se pueden usar esos en continuo? Sí, en claro. Presente continuo, sí. Sí, se puede. Ok. Ok, muy bien. Entonces, si yo digo, por ejemplo, what are you doing these days? La pregunta es que, ¿qué estarás haciendo estos días? ¿Verdad? Entonces, yo cambio el doing por el verbo de acción que yo voy a, o la acción que yo voy a tener en estos días. Por ejemplo, si yo le pregunto a Tatiana, what are you doing these days? ¿Qué me contestaría? I am going to my work. These days, ¿verdad? Ok, muy bien, excelente. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Roxana, what are you doing these days? ¿Cómo me contestaría? I am studying English this day. Studying English this day. Studying English this day. Ok. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Elena, what are you doing these days? ¿Cómo me contestaría? I am working these days. Ok, I'm working these days. Si yo le pregunto a Ingrid, what are you doing these days? ¿Cómo me contestaría? I am going to the beach this day. Excelente, I am going to the beach these days. Ahí nos lleva. Ok, very nice. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Carlos Wilfredo Carvajal, what are you doing these days? ¿Cómo me contestaría? I am working these days. Okay, very nice. Excellent. Francisco López, what are you doing these days? I am meeting this day. I am meeting these days. Okay. Okay, very nice. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Lucía Milagro, what are you doing these days? ¿Cómo me contestaría? I am going to the gym this day. I am going to the gym this day. Very nice. Si yo le pregunto a Carol, what are you doing these days? I'm facing by suspension the days. I am, perdón que no lo escuché bien. I am resting. I am resting. Suspension. These days. Ok. Muy bien. Si yo le pregunto a René Mauricio, what are you doing these days? Ok. Ahora sí, Juan. What are you doing these days? I am playing with my sons. I play with my son this day. Okay, very nice. Si yo le pregunto a Luis, what are you doing these days? I am updating my computer. I am repairing my computer in these days, ¿verdad? Okay, muy bien. Si yo le pregunto a Yanni, what are you doing these days? I am playing volleyball this day. Okay, excelente. Muy bien. Teacher, ¿sí? Tengo una duda. Dígame. En los verbos que ha colocado ahí, studying y playing, la Y tiene que ir. Y ING. And studying, creo que no. Creo que aquí. Ajá. Sí, la lleva. Sí, la lleva. Sí, en ese sí. Ok, ambos. Sí, claro. En el playing okay. No puedes modificarse porque lleva lo que es la vocal antes de la Y, ¿verdad? Okay, thank you, teacher. Okay, very nice.
Ok, entonces cuando llevamos estar en sí es una forma de excepción, ¿verdad? Starting. Ok. Vamos a ver, ahora cuando hablamos de these days, estamos hablando sobre lo que se van a hacer en estos días, ¿verdad? Es algo temporal. Ahora viene la otra expresión, at the moment. At the moment. Cuando ya utilizamos at the moment, significa que es lo que se está haciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Luis, what are you doing at the moment? Ya aquí ya no sería this day, sino que at the moment, ya la respuesta también cambiaría. ¿Cómo me contestaría Luis? I am studying in the moment. At the moment, studying English at the moment. Ok, very nice. Si ahí yo se, le... puede, ahí se puede utilizar el now o right también now. También right now, sí, right now. Se puede utilizar ¿cuál es la diferencia del now y right now? El right now porque está hablándose en este preciso momento, o sea, ahorita. Y el now puede significar que tal vez no exclusivamente ahorita, pero que sí lo está haciendo. ¿Verdad? Puede ser que tal vez en estos días o algo, ¿verdad? I'm working now. Estoy trabajando ahora, ¿verdad? Pero cuando usted dice I'm working now, estamos hablando de que está trabajando en estos días. Si, y si yo digo I'm working right now, significa que en este preciso momento, pues quizás usted me está preguntando porque me quiere invitar a que vayamos a una película, que vayamos a un juego o para una reunión. Entonces yo le digo, I'm working right now. Le estoy indicando que no puedo porque estoy trabajando en este momento. Ok, gracias. Ok, very nice. Entonces si yo le pregunto, por ejemplo, a Carla, what are you doing right now? ¿Cómo me contestaría? I am doing studying English right now. Ok, I am studying English right now, ¿verdad? I am studying English. El doing lo reemplazaríamos por el studying. I am studying English. Very nice. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Ingrid, what are you doing right now? Sleepy. I am sleeping right now. No, todavía right no. Now. Todavía no, pero ya quiere dormir, sí, ¿verdad? Pero ahí tendría que hacer otro verbo. I almost fallen asleep. Ok, ya casi estoy cayendo dormida. Ahí sí, ¿verdad? Ok, Elena, si yo le pregunto, what are you doing at the moment? I am listening to the class. At the moment, muy bien, excelente. Ok, muy bien. Puede ser que yo le pregunte a Ingrid, ¿verdad? What are you doing at the moment? Y Ingrid me diga, I'm thinking on my bed at the moment. Estoy pensando en mi cama en este momento, ¿verdad? Ok, bueno, si es que ya casi es el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, lo que sí les quiero aclarar es que es importante que sepamos que este tiempo, ¿verdad? Lo utilizamos para las actividades también de que se están llevando a cabo en estos días o en el momento o en este preciso momento. Yo puedo utilizar cualquiera de estas expresiones para hablar sobre el tiempo presente continuous. Ok, no sé si está aquí alguna question. No. Everything is clear like water? Yes. Ok, perfect. Vamos entonces acá. Solo me voy a mover al del lugar donde estoy para pasar asistencia. ¿Me permite un momento? Ya, teacher. Ok, porque me está diciendo que tengo baja la señal de internet. Me voy a acercar un poco más al módem.
Ok, I see. Very nice. Entonces no hay question, ¿verdad? No, teacher. Everything is clear like water. Teacher, para hacer las preguntas me cuesta un poco. No, es que no le encuentro sentido. No sé cómo hacer para comprender los significados, o no sé. Es que me costó mucho hacer las preguntas. Ok, pero cuando me dice el significado es en cuanto a lo... Es que no sé. Ajá, es que no hallaba cómo hacer las preguntas. Ajá, no, correcto, pero ¿el significado en cuanto a los verbos, o el significado en cuanto al tiempo, o el significado en cuanto a qué? A lo que estamos con el ING, todas las preguntas con ING me cuestan bastante. O sea, hacer la pregunta, porque es que no le encuentro sentido a cuando las estoy haciendo. Es porque las está pensando en español. Se recuerdan que les dije en este tiempo, bueno, a Luis creo que fue que le dije, ¿verdad? Si yo me pongo a pensar en español sobre este tiempo, no le voy a encontrar mucha lógica, ¿verdad? Porque el inglés tiene dos tiempos futuros, que es el be going to y el will, que sí. Es para hablar en futuro. Ahora, sí. Con este tiempo en inglés se me da la excepción de que yo pueda hablar sobre el futuro. Entonces, si yo traduzco literalmente lo que estoy utilizando en futuro con el present continuous, la traduciría de esta manera. ¿Qué estás haciendo mañana? ¿Verdad? Si yo la tradujera literalmente. Pero eso me pasa porque la estoy pensando en español. Pero gramaticalmente la oración me está diciendo qué estás haciendo o qué estarás haciendo el día de mañana. No es qué estás haciendo, qué estarás haciendo el día de mañana. ¿Verdad? Entonces yo lo que tengo que hacer es no pensar en español y dirigirme por la parte del complemento que tiene el tomorrow, que me está indicando que mañana. Entonces yo lo que hago simplemente contesto con lo mismo, I am studying English tomorrow. Y agrego el tomorrow. Es que contestar, sí, no se me dificulta. Pensar en cómo preguntar. Ah, ok, very nice, perfect. Entonces vamos a practicar eso mañana. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Muy bien. Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Ok. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok, René, ¿usted se quedaría conmigo unos minutos después de que los compañeros se retiren? Ok, teacher. Ok, Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok, Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present. Ok, Wendy Marlene Martínez Sánchez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, hoy sí a todos los mencioné, ¿verdad? Yes. Okay, students. Yes. Have a good night. See you tomorrow.
Bien, tengan cuidado, be safe, ¿verdad? Por el tiempo, ¿cómo está? See you tomorrow. Thank you, teacher. Okay, bye. Bye, chao. Bye. Bye. Bye, bye. Ok, René, ya usted sabe que acá este espacio es para que usted pueda lo que es explicarme, ¿verdad? Algunas de sus dudas para yo poder darle a usted un refuerzo o darme alguna de las de los tiempos que usted siente que se le dificulta un poco, o si todo está bien, pues también usted me puede explicar ahí, ¿verdad? Por el momento, cómo usted siente todo. Ok, bueno, pienso que ahorita voy bien, o sea, entiendo sobre los temas que vamos viendo, solamente, bueno, lo que tengo dificultad es en el hablado. Al momento de hablar. En el momento de hablar, ajá. Siente como sí, inseguridad. Ah, correcto. Ok. Eso es normal, ¿verdad? Es parte del proceso del aprendizaje de sentir un poco de inseguridad al momento de hablar. Para eso normalmente lo que se debe hacer es practicar lo más que se pueda, leer lo que se tiene anotado en el cuaderno en su tiempo libre. Usted lo puede estar leyendo. Puede también de incluso... hacerse autoconversaciones o practicar las conversaciones que tienen en el manual, porque usted el manual lo tiene, como yo se los envié también, ¿verdad? La vez pasada, ustedes lo tienen ahí en PDF en el teléfono. Sí, sí. Ok, sí. Entonces también es bueno que ustedes puedan leer y practicar esas conversaciones y léalas a voz alta para que le funcione en cuanto a la, producir las palabras a la hora de hablar. Ah, ok. Porque eso le va a ayudar a usted a que vaya produciendo inglés y que su mente, su cerebro y su boca se vayan acostumbrando a producir ese tipo de palabras. Ok, teacher. Ok, y el práctica, ¿verdad? La practice, hay que practicar lo más que se pueda porque eso es lo que nos genera a nosotros la facilidad de poder producir el inglés de manera tranquila, que yo practique y produzca. Práctica, práctica, práctica. Okay. Sí. Mientras más yo practico, ¿verdad? Más a mí se me genera lo que es la facilidad para recordar el tema y para poder aplicarlo y para poder realizarlo. Pero necesito practicar lo más que puedo para poder garantizar de que el proceso de costumbre, perdón, dentro de la mente y de la boca y del pensamiento, se va unificando. Ah, ok. Ok. ¿Alguna otra question, mister? No, teacher. Ahí está. Clear like water. More or less. Ok. Very nice entonces, mister. Pase buenas noches. Gracias. Good night. Gracias, igual. Good night. Good night.